If other clubs can do things like this, it's not obviously not a business for the future Let me say in three, four years we will have then the, the the benefit of that it's for now and immediately um if that happens and that's uh, that's how some clubs are obviously working, and that's absolutely fine. Uh, but there must there must be different ways. There must be um, a team uh, a year later and two years for us is at least, and three years later as well. And all this kind of stuff, you need success. It's really nice um, if you felt that if you can win trophies, it's great. But it's not even with the best squad in the world, it's not every year possible and if that if that's not possible, you still need to to make sure that you develop as a team as a club that you use these kind of things and that's what we did, and that's what we do um and anything else or all the all the rest is really not in our hands and we, we watch it like. Bueno amigos, estas palabras de Klopp fueron justamente cuando Cristiano llegó al Manchester United, porque Klopp es consciente de que debe estar construyendo un proyecto a corto plazo. Tú estás buscando explotar a un jugador como él para ganar títulos, ya en este momento y lamentablemente ya no es solamente que comentáramos esto en el Manchester United, es la triste situación que demuestra por qué Cristiano Ronaldo terminó fracasando desde la Juventus como en el Manchester United. Muchos en este canal han visto que hemos culpado a varios entrenadores de lo que está pasando y realmente pues la culpa Si sí es en parte de los entrenadores porque por alguna razón saben que llegan a un proyecto donde está Cristiano Ronaldo y ven este proyecto como si fuera algo a largo plazo. Creo que tú como entrenador, como una persona responsable a lo que te vas a enfrentar, debes saber lo que estás encarando y evidentemente Ten Hag lo supo y por eso no usaba a Cristiano Ronaldo. Y evidentemente lo que falló fue en ir de cara y decir es que Cristiano no sirve para mi proyecto porque yo estoy buscando algo a largo plazo. Y no voy a adaptarme a jugar para él. Eso lo dijimos en su momento. Lo comenté. Si Cristiano se va a quedar en el Manchester United, el United debe fichar a entrenadores más de corto plazo, no entrenadores de largo plazo. Y por eso entiendo que en este proyecto del Chelsea, por ejemplo, Cristiano no esté o Nagelsmann, por ejemplo, en el Bayern Munich, pues no hayan considerado a Cristiano porque tienen proyectos a largo plazo. Me parece que se equivocan ambos clubes. Y tú ves por el éxito del Real Madrid, cuando por fin trajo de vuelta a un entrenador como Ancelotti, que es un entrenador que es capaz de darte resultados a corto plazo, es una de las cosas por las cuales Ancelotti me parece que está por encima del resto de entrenadores, mientras otros necesitan varios años para poder dar resultados, Ancelotti llega y te los da de una. Y esa tristemente fue la clave de por qué Cristiano no triunfó ni en el United ni en la Juventus como se esperaba, porque en la Juventus sí que ganó títulos y todo, pero no ganaron la Champions. En cierta parte yo entiendo que Cristiano no tiene la culpa sobre todo en el caso de la Juventus. La Juventus ya era un club que estaba llegando a finales de Champions, ya era un club que venía ganando las ligas, era un club que simplemente tenía que pulir ciertas cosas. Pero en un momento clave decidieron traer un entrenador como Sarri, que era un entrenador a muy largo plazo, con una idea de juego completamente contraria a la que venían ejecutando, con jugadores que no encajaban con ese perfil de juego que él buscaba. Y más allá de que sea culpa enteramente de Sarri, que podría haberse adaptado a lo que tenía y no lo hizo, donde al final no jugó ni a lo que a él le gustaba, y terminó por no jugar a nada, pues si tú te gastas más de 200 millones en lo que conlleva un fichaje como el de Cristiano, debiste haber hecho un proyecto en torno a lo que más dinero te ha costado. Ya el caso del United es muy diferente, el United viene siendo un club mediocre donde sus directivos no saben lo que hacen desde hace bastante tiempo, Soldier siempre fue un entrenador que sabíamos no iba a lograr grandes resultados con este United y al final solamente ficharon a Cristiano no porque encajara en su proyecto, de hecho les he contado la historia. Cuando Jorge Méndez sondeaba equipos comentando que Cristiano tal vez podría salir. El United fue uno de los primeros en el cual se sondeó a Cristiano y ellos dijeron que su proyecto era a largo plazo, que ya tenían todas las posiciones cubiertas. No lo quisieron. Y cuando Cristiano estuvo a punto de ir al City, el United solo fichó a Cristiano para que el City no lo tuviera. Y ese es ahí donde estaba la gran diferencia. El Manchester City ya era un proyecto a largo plazo que llevaba años consolidado, que necesitaba simplemente a un delantero. Que metiera goles. Por eso, cuando llega Haaland, pues obviamente este City logra aprovecharle de la mejor manera. Y si hubiese sido el año pasado, pues creo que de aún mejor manera hubiese sido. Desafortunadamente es eso. La estupidez del Manchester United nos quitó antes de tiempo a un Cristiano bueno, evitó que el City tuviese un jugadorazo para que Guardiola por fin pudiera concluir lo que más buscaba en este proyecto y ganar el último título que le hacía falta y también la estupidez de la directiva de la Juventus donde tú ves hoy en día años después de que Cristiano se va donde están ciertos jugadores que ficharon justo cuando estaba Cristiano y que la directiva ya no está en el equipo porque hicieron todo completamente mal quisieron superar a Bartomeu en hacer las cosas mal. Ahora me sorprende que, así como Club sabe que busca resultados a largo plazo, y esto lo dijo hace un año, pues en este año sí que buscó algo que necesitaba, y eso era un hombre que trajera resultados, que trajera goles ya. Por eso sigo creyendo que el Liverpool, y sobre todo Cristiano, debió haberse ofrecido a este Liverpool actual, porque por más de que Club diga que busque una visión a dos o tres años, este Liverpool ya está hecho. Este Liverpool al final solo necesita más goles, y este año no ha fichado bien. De momento. Tal vez en tres años digamos todo lo contrario si Darwin termina explotando. Si Gakpo explota. Pero al final el club. Simplemente mencionó lo que era obvio Y lo que tristemente no fue obvio Para los equipos que ficharon a Cristiano Así que nada amigos, espero les haya gustado Ustedes pueden acá abajo lo que piensen Me arrepiento mucho de que no haya llegado Al Manchester City Cristiano, pero ya Todo esto pasó, así que nada, los estaré leyendo Acá abajo, recuerden seguirme en Instagram Y Twitter, no olviden compartir y suscribirse Porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!